Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta casita sagrada del Tepeyac, a esta celebración en la cual nos reunimos el cabildo y el clero de la Basílica, y también aquellos que nos visitan, especialmente el Seminario de Vocaciones Adultas, el Seminario de Cristo Rey. También damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, este día 12, como todos los 12 del mes, bienvenidos de nuevo, y encomendamos a todos aquellos que habrán de adherirse a esta cofradía el día de hoy. A todos los demás hermanos y hermanas que peregrinan, estamos preparándonos para esta celebración. Le pedimos al Señor que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios.
del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran divididos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: esos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las ha arrebatado de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Hemos llegado, hermanos y hermanas, al cuarto domingo del tiempo de Pascua. Durante los primeros tres domingos, el centro de nuestra atención se puso en la resurrección del Señor y los diversos encuentros que demostraron su nueva situación y los efectos que esto produce tanto en los individuos como en la comunidad. A partir de este domingo pondremos la mirada en otros aspectos del liderazgo de Jesús resucitado. En especial, este domingo consideramos que el Señor Jesús es el buen pastor, el buen conductor de su grey. El presupuesto más importante del que nos habla hoy el Evangelio es que al Señor le interesamos, porque nos considera suyos, somos sus ovejas, somos su pueblo. Al hablar de posesión entre personas, estamos sin duda alguna hablando de los afectos. Las personas nos pertenecemos unos a otros, no como poseemos las cosas. Si una persona pretendiera poseer a otros como cosas, cometería serios abusos en contra de la dignidad de los demás. Este mundo de la pertenencia, el mundo de los afectos, tiene dos movimientos. Uno de afuera hacia adentro, uno de atracción, por el cual nosotros nos interesamos por otras personas, nos acercamos a ellas y las acercamos hacia nosotros. Y uno de adentro hacia afuera, por el cual nos damos cuenta de que le interesamos a otras personas, de que somos queridos. Ambos movimientos en el afecto son necesarios. El ejemplo más patente en el Evangelio de hoy lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. Él vivía una certeza plena de pertenecerle al Padre. Era y se sentía amado por su Padre, al grado de poder decir, el Padre y yo somos uno. Y al mismo tiempo expresa su atención por nosotros, al grado de decir, no dejaré que ninguno de los que el Padre me ha dado se pierda. Todos comprendemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección es misteriosa, no es física palpablemente, continuamente, como lo fue en sus días de Galilea y su subida a Jerusalén. Sin embargo, es necesario afirmar que no está ausente, que su pastoreo es efectivo, por lo tanto es buen pastor. Él es un buen pastor y usa toda clase de mediaciones para que este buen pastoreo se lleve a cabo. La mediación ordinaria para ejercer este pastoreo es el llamado a algunos de la comunidad para ser servidores y que actuando en persona de Cristo comprometamos nuestra vida para santificar, para evangelizar, para conducir al pueblo hacia la salvación. Por supuesto que también el buen pastor se hace presente por medio de cualquier otro rol de liderazgo humano que es ejercido desde el amor o con los criterios del Evangelio, inspirados por supuesto por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús se quiere manifestar como buen pastor de los niños y los jóvenes a través del buen liderazgo paterno y materno. Papá y mamá son los buenos pastores de sus hijos. El Señor guía con mano poderosa y prudente a muchas personas por medio de los maestros, poseedores por igual de ciencia y de sabiduría de la vida. No pocas veces el buen pastor actúa en las personas por medio de buenos amigos y parientes que corrigen nuestros errores o bien nos soportan. En este punto
deseo detenerme porque el momento en que vivimos requiere no solamente del surgimiento de vocaciones al ministerio sacerdotal. El día de hoy nos unimos para orar por las vocaciones. El día de hoy recibimos la visita aquí en la Basílica de un seminario, el Seminario de Cristo Rey de Vocaciones Adultas. Y pues de la generosidad de ustedes vamos a compartir para el sostenimiento de este seminario. Pero eso no basta, no basta. Pensar que la mejoría de la iglesia dependa de que haya muchos padrecitos, muchas monjitas, no basta. Sería como pensar que toda la solución de la tragedia social en que vivimos está en manos de unos cuantos gobernantes. Eso no basta. No está solo en las manos de ellos. Esto sería seriamente irresponsable. Por ello, les invito en este domingo a orar al Señor, pidiéndole que, siendo lo que soy, dentro de esta comunidad cristiana, dentro de esta sociedad, me constituya a mí, nos constituya a cada uno de nosotros buenos pastores de aquellos que nos rodean. Particularmente nos constituya buenos pastores, buenas pastoras de aquellos ante quien tengo una función de liderazgo. Amén. Vamos a proclamar, como lo hacemos en el tiempo de Cuaresma y Pascua, el credo de los apóstoles, el credo breve. Lo iremos haciendo despacio para que todos los que no lo tienen memorizado lo hagamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres. A cada petición digamos con fe: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todo el mundo, para que la paz de Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las familias cristianas, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones en el ministerio eclesial. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las necesidades de nuestros peregrinos de la Arquicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, fuente de gozo y de paz, que has concedido a tu Hijo el poder y la realeza sobre los hombres y los pueblos, escucha nuestra oración y sosténnos con la fuerza de tu Espíritu, para que nunca nos separemos de nuestro pastor
que nos conducirá hacia fuentes de aguas vivas y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para el avance de nuestro nombre, para nuestro bien y todas sus santidades. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado,
se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como todos los días 12, como hoy, los invitamos a rezar el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Ahí los esperamos en la explanada del Bautisterio para este rezo del Rosario del Amor Guadalupano, que obviamente vamos a pedirle mucho al Señor por las mamás. Que Dios los bendiga mucho, inviten a sus familiares y amigos. Ahora, más de 100 de nuestros hermanos van a recibir la medalla, van a hacer su compromiso de pertenencia a esta archicofradía. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? Sí, quiero. ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la Santísima Virgen, Madre de Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, el año de 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe ante la que nos encontramos es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? Sí. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la archicofradía? Sí, prometo. Ahora, todos hagamos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos bendigas estas medallas para que al llevarlas sobre sí, nuestros cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y del cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María su Madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción, bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.